Bien, sobre el tema vamos a continuación realizar el análisis y bueno, conversar también para ampliar lo que quiso decir también el presidente durante los 22 minutos que duró su mensaje. Y para ello, para evaluar también la gestión de los 2 años y medio, nos encontramos con quien lo acompaña desde el principio de su mandato. Está la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, con nosotros. Muy buenos días. Bienvenida a RTP Informa. Buenos días, Jorge Luis. Antes que nada, muchas felicidades por el Día del Periodista y a través de RTP Gracias. un saludo al pueblo boliviano y felicitar también a todos los periodistas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, ministra. Bien, a ver, hablemos un poco sobre la última línea que también destacaba el periodista de RTP en la nota en relación a estos intentos internos y externos de acortar su mandato. Por los externos sabemos que se refiere justamente a que en esa misma jornada el señor Larrach también había avanzado en relación a pedir a la Asamblea para poder llevar adelante su intento de revocatorio. Pero ¿a qué se refiere con los intentos internos, ministra? Buen día. Buenos días. Con relación a su pregunta, el presidente se refiere justamente a una serie de acciones en relación a lo externo y a lo interno, vinculado justamente a lo que hace a nuestro proceso de reconstrucción económica y productiva. Lamentablemente, muchas veces por afanes políticos, sin anteponer los intereses del pueblo, cálculos políticos, como dijo nuestro presidente, se obstaculizan gestiones, se obstaculizan normas que tienen que ver con nuestra reconstrucción económica y productiva. Esto lo hemos venido señalando en reiteradas oportunidades, porque a quien se perjudica no es al presidente, a quien se perjudica no es una ministra, un ministro, a quien se perjudica cuando no se da viabilidad a importantes normativas, por ejemplo, como la ley del oro, tan necesaria, Jorge Luis, para el fortalecimiento de nuestras reservas internacionales, para afrontar este contexto internacional adverso, por ejemplo, respecto al tema de la liquidez de dólares estadounidenses y otros, por ejemplo, leyes relacionadas a inversión pública, porque esa es la política y ha sido siempre nuestro presidente respecto a lo que hace al financiamiento para inversión pública. Siempre ha estado orientado el financiamiento externo a inversión pública en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Entonces, cuando no se da viabilidad a eso, no solamente se está afectando a nuestras proyecciones de inversión, que tienen una repercusión, por supuesto, directa en nuestro crecimiento económico, sino que se está perjudicando a la comunidad, a los municipios, a los departamentos donde van a llegar carreteras, van a llegar puentes, van a llegar infraestructura hospitalaria, porque todos estos proyectos tienen nombre y apellido en lo que hace a la inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la reflexión cuando se trata de anteponer siempre los intereses de nuestro pueblo. Nosotros somos servidoras y servidores públicos y en quienes siempre debemos pensar es en el bienestar del pueblo boliviano. Muy bien. También se ha tocado de forma importante la parte del órgano judicial. Es una de las situaciones que todavía no van a poder ser mejoradas, o por lo menos el presidente dijo que no se acaba sencillamente con la elección de las altas autoridades del órgano judicial. ¿Cuáles son los otros aspectos que faltan para poder lograr el objetivo de transformar a la justicia que el presidente lo ha nombrado como un aspecto importante que a mejorar en el país? El presidente ha hablado de una transformación de la justicia, una justicia que debe estar orientada también hacia el pueblo. No ha hablado únicamente de la necesidad de hacer una reforma o de hacer propuestas orientadas a una reforma que no ha sido construida desde abajo.
quienes padecen las principales injusticias, por supuesto, son los sectores más vulnerables, quienes pudieran hacer un diagnóstico realmente a cabalidad del calvario que pasan en búsqueda de justicia, son las personas más vulnerables, son las personas más pobres, y por lo tanto la transformación de la justicia tiene que venir en ese amplio proceso de participación social, de participación y acuerdos nacionales, con un amplio debate que debe impulsarse en nuestra sociedad. Respecto a eso, por eso él se refiere a una transformación, porque se necesitan remover todo lo que hace a los problemas estructurales de la justicia, que no es un problema de ahora, no es un problema de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años. Los problemas a nivel de la justicia prácticamente muchos se arrastran desde el nacimiento de nuestro país, que de hecho nace en muchos casos asentado en una justicia colonial, en una justicia excluyente, en una justicia que no llega a atender los problemas de las grandes mayorías ni a dar justicia para las grandes mayorías. Ha hablado nuestro presidente en relación a la justicia en ese sentido, que no se agota con una elección de autoridades judiciales, y creo que eso queda claramente demostrado en relación a lo que ha sucedido en el pasado con esta elección. No es que los problemas de la justicia se hayan solucionado, hay que ver desde los cambios, desde la formación de los administradores de justicia en las propias universidades, en los sistemas que hacen también a lo que se está avanzando en escuelas de jueces y otros, ¿no? Entonces, la formación es fundamental, como es fundamental el uso de la tecnología para automatizar procesos, procedimientos, y no solo dar mayor celeridad, que es fundamental, sino transparencia, como también lo decía nuestro presidente, en esa burocracia y en esos papeles que se entrepapelan y muchas veces hasta se pierden o no se encuentran algunos expedientes o ahí es que suceden muchísimas cosas, unos se priorizan, otros no se priorizan, unos pueden estar años, otros no. Entonces es muy importante el tema de la automatización, como es muy importante el tema de la interoperabilidad entre sistemas para dar mayor tranquilidad con relación a los procesos a la población. Son varias cosas a las que se ha referido nuestro presidente, también como tareas pendientes, y muchas de ellas que estamos en algunos casos impulsando, pero esto no es solamente un tema que atañe a un órgano del Estado, es absolutamente necesaria la reflexión a nivel nacional, las propuestas que se generen con un amplio debate y, por supuesto, asumir esta tarea desde todos los órganos del Estado. A propósito del tema de la justicia, al culminar casi con su mensaje, habló acerca de condenar enfáticamente los actos que se han dado a conocer sobre el cura pederasta, Alfonso Pedrajas, y ha pedido que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Lamentablemente, obviamente, el señor Pedrajas ya no nos acompaña, pero ¿a qué se refiere en términos de todo el peso de la ley? ¿A quién va a caer la culpabilidad de todas estas víctimas, más de 80 niños que han sido ultrajados durante los años en los que este jesuita estuvo enseñando en Cochabamba? Aquí ha habido delitos, Jorge Luis, nuestro presidente lo señalaba con claridad, no se trata de errores, no tiene que hablarse con, por supuesto, desde la iglesia para empezar, condenando, pero de manera enfática, lo que ha sucedido, no señalando de que no se busque politizar para afectar a la iglesia. Aquí no es que se pretenda afectar de la iglesia, aquí es que miembros de la iglesia han arruinado la vida de niñas y niños, de cientos, porque el caso de este sujeto no es un hecho aislado, como decía algún otro miembro de la iglesia en una entrevista el día de ayer, esto es solo la punta del iceberg, y por supuesto que aquí hay
responsables que han encubierto estas conductas y que al haber encubierto han generado impunidad en relación a este violador Pica, pero también impunidad en relación a otros casos que se vienen conociendo, y lo han hecho, yo no sé realmente cómo pueden dormir con esas conciencias. Nuestra niñez es nuestro valor supremo a preservar, a cuidar. Nuestro presidente así lo decía, nosotros debemos sobre todo principalmente pensar en la niñez y trabajar en beneficio de la niñez. Todos deberíamos cuidar a las niñas y niños de nuestro país por sobre todas las cosas. Entonces, cuando se conoce, no solamente años después de lo que venía pasando, sino que había miembros de la iglesia que conocían lo que estaba sucediendo y no hicieron absolutamente nada, y con esto permitieron que este violador siga violando de niñas y de niños en los colegios donde estaba desempeñándose. Entonces, esto es aberrante. Nosotros, por supuesto que desde todas las instancias de nuestra sociedad deberíamos no solo rechazar contundentemente, sino en la línea de lo que dice nuestro presidente, exigir a todas las instancias competentes a que se actúe con todo el peso de la ley. Se está hablando de niñas, se está hablando de niños, como lo digo, a quienes posiblemente y lamentablemente se les haya arruinado su vida. Definitivamente. Ahora, pasemos a hablar un poco acerca del gabinete del presidente, que dentro de la interna del Movimiento al Socialismo tiene bastante oposición por parte de un ala radical. ¿Y cuál es la evaluación que se hace? No se ha hablado acerca de la evaluación de todos los ministros, si el gabinete se va a mantener. Hay unas denuncias igual que pesan sobre el ministro de Medio Ambiente. ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer sobre el equipo que acompaña al presidente? ¿Quién debe hacer la evaluación? Y por supuesto, como lo ha señalado nuestro presidente, lo hace no solamente en un periodo determinado del año, sino de manera permanente, y esto así lo hemos visto, lo hemos señalado. No hay un mes específico donde el presidente vaya a cambiar autoridades, sino que lo puede hacer en cualquier momento de acuerdo a la atribución que él tiene. Es nuestro presidente. Nuestro presidente hace una evaluación permanente en relación a nuestra gestión, en relación a las metas que él nos da, en relación a los objetivos que nos trazamos dentro de una planificación económica, social, en el marco del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo económico y social, y que por supuesto dentro de eso, en relación a casos como el que usted señala, ha instruido siempre que se actúe de acuerdo a lo que determina nuestra normativa vigente en lo que hace a investigar, más allá de que sea un ministro, una ministra. Por supuesto, eso no en ningún momento permite que se encubra absolutamente nada. Todas y todos estamos sujetos a responder por nuestros actos y a que se realicen las investigaciones correspondientes dentro del marco de la normativa vigente. Y con relación a nuestra gestión, como lo señalo, es nuestro presidente el que realiza la evaluación, es el presidente que realiza un análisis de la gestión en función al cumplimiento del mandato que nos ha dado el pueblo boliviano en cada uno de los ámbitos que nuestro presidente mencionaba también en el mensaje que dio al pueblo boliviano. En relación a la economía, que vendría a ser la punta de lanza de la gestión del presidente, es decir, el enfoque más importante debido a que ocupó la cartera del Ministerio de Economía durante varios años en la gestión de Evo Morales y ahora ya en la presidencia, en el manejo económico, el tema de los dólares, admitió la iliquidez, por supuesto, y obviamente con la aprobación de la ley del oro esta situación podría mermarse directamente en las próximas semanas, próximos días probablemente, con la inyección que va a significar de dólares a los bancos, a las casas de cambio, para pasar por este momento de liquidez temporal. Pero muchos se preguntan en el futuro, a largo plazo, y él ha hablado bastante de la industrialización. Es un gobierno de la industrialización, esa es la bandera que estaba llevando adelante. Sin embargo, no se ha hablado nada de austeridad o de recorte de gastos dentro del aparato público.
Nuestro presidente ha hablado en parte de su mensaje de lo que nosotros hicimos desde el primer momento de nuestra gestión, ¿no? Y parte de ello tiene que ver con la austeridad, porque hubo, y usted recordará justamente, un recorte desde el primer momento que asumimos dentro de lo que viene a ser el aparato público a nivel de servidoras, de servidores públicos. Entonces, no solamente si se trata de un tema de austeridad y las medidas que asumimos como gobierno, incluso, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser los incrementos salariales, donde en este último incremento salarial desde el presidente y ministras, ministros, no estamos aumentándonos los salarios, sino que siempre hemos pensado fundamentalmente en el pueblo trabajador y en la dignificación de sus condiciones de vida. Pero fundamentalmente aquí de lo que se trata es de encarar este proceso de reconstrucción económica con absoluta responsabilidad, como lo ha venido haciendo nuestro presidente. Se trata justamente de volver a dinamizar la demanda interna, se trata de la inversión que nosotros generamos dentro de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Se trata de que hemos retomado la senda de crecimiento económico con justicia social y nuestro presidente ha dado muy buenas noticias en relación a algunos indicadores de los cuales nosotros deberíamos sentirnos orgullosas y orgullosos como bolivianos en un contexto internacional tan adverso que ha descrito nuestro presidente, donde hay economías que no están creciendo, donde hay economías que están enfrentando procesos inflacionarios muy preocupantes, sobrepasando los dos dígitos y situaciones que se están tornando incontrolables, donde hay problemas no solamente coyunturales de iliquidez, donde hay desabastecimiento, donde hay una subida permanente de los precios de la canasta familiar, donde aumenta el desempleo. Y en nuestro caso no es así. Estamos creciendo, redistribuyendo, estamos creciendo, reduciendo pobreza, estamos creciendo, reduciendo desigualdades, estamos creciendo, controlando justamente la inflación. El presidente ha dado el dato ayer en su mensaje de cómo estamos controlando la inflación y somos el país con la menor tasa de inflación de la región. Lo ha ratificado ayer en noticias también y en un informe que ha dado la FAO con relación a nuestro país. Esta lámina, por ejemplo, que yo tengo aquí, no sé si se puede ahí ver, es en relación a nuestro Producto Interno Bruto Nominal. Aquí está. Sí, llegamos a Nuestro ver. Producto Interno Bruto Nominal ha sido el año 2022 el más alto, aquí está, de la historia de nuestro país. De la historia de nuestro país. 44.315 millones de dólares de 36.897, donde nos dejaron el año 2020 con una profunda crisis económica, pero además de crecer económicamente, lo importante de nuestro modelo es justamente la articulación entre lo económico y lo social, y acá podemos ver lo que hace a la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que es un indicador al que siempre nuestro presidente hace seguimiento para ver cómo se acorta la brecha entre ricos y pobres, cómo justamente nuestro modelo apunta a crecer reduciendo pobreza y desigualdades, porque es un modelo que crece redistribuyendo y ese es justamente lo virtuoso de nuestro modelo económico que nos lleva a un crecimiento con justicia social. Y hemos llegado también al nivel más bajo en nuestra historia en lo que hace a la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Solo pongo un ejemplo en este sentido. El año 1996, durante el neoliberalismo, el 10% más rico en nuestro país tenía 113 veces más que el 10% más pobre.
La brecha era enorme, un modelo donde se concentraba la riqueza en pocas manos y por supuesto a las grandes mayorías no les llegaba absolutamente nada de esos ingresos o de esa riqueza. Ahora hemos llegado al nivel más bajo, que son 20 veces la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Entonces, por mencionar algunos datos, porque también tenemos otros datos donde hemos alcanzado cifras que son las más altas en algunos casos de nuestra historia, por ejemplo, en relación a lo que hace nuestra balanza comercial, en lo que hace al control de muchas variables económicas, sociales, que nuestro presidente daba ayer, y fundamentalmente algo que usted señalaba que es histórico, la industrialización con sustitución de importaciones, que hace a un pilar de nuestro gobierno, de nuestro plan de desarrollo económico y social. Somos el gobierno de la industrialización porque estamos consolidando una era de la industrialización, porque avanzamos a paso firme y como nunca en nuestra historia con proyectos de industrialización, más de 130 plantas en el campo, en la ciudad, que van a marcar un antes y un después en la historia económica de nuestro país. Estamos consolidando una economía base ancha, una economía diversificada, una economía industrializada, un crecimiento económico con justicia social para el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por su tiempo en esta entrevista. Muchas gracias a usted y buen día. Igualmente. Marianela Prada, ministra de la Presidencia, nos ha acompañado en relación al análisis o a la evaluación que se hace sobre las declaraciones, sobre el mensaje presidencial de la jornada pasada, que duró 22 minutos, lo que habló el presidente el día de ayer. Muy bien, seguimos con otros temas.